chicos, ya estamos en un nuevo video. Y vamos a estar en APRP, porque hay dos nuevas skins en el juego, que serían la de la señora P y las skins de Sketchy. Y también tenemos pendiente ir por nuestra skin de la que fuera la segunda skin de San Valentín, Stitched Toy. Alcanzamos a ir por Diala, pero les cuento chicos que en el lugar donde vivo se produjo un apagón que abarcó zonas de 4 estados. Y se produjeron fallas que además de dejarnos sin luz, nos quedamos sin internet, sin TV de paga e incomunicados. Porque también se cayó la red de telefonía celular. Así que ya no me fue posible mostrar cómo conseguir la segunda skin de San Valentín. Así que en este video vamos a aprovechar para ir por ella. Y esta skin, como ya muchos de ustedes saben, la vamos a conseguir en este mapa que viene siendo el mapa Mall. Ya estando acá, nos vamos a ir a este lugar que se llama Arcade Alle Alle. Vamos a entrar. Y detrás de esta máquina de videojuegos, vamos a encontrar a un osito. Que si lo tocamos, nos va a dar el emblema y la skin. Ya tenemos el logro, así que ya podemos equipar nuestra skin de Stitched. Y también veremos las skins de la señora P y la de Sketchy. A ver. Vamos a ver primero la de Sketchy. Para hacer una skin de San Valentín es bastante impresionante. Ahora veamos a la señora. Veamos si tiene ataque. Y ahora vamos con la skin de Sketchy. Esta es una skin algo diferente. Al parecer es un nuevo personaje en el juego, que seguramente como a todos los personajes de APRP tendrá su parte en la historia. No sería su nombre. Y vamos a enviarle un gran saludo a nuestro amigo suscriptor Julián Acosta, chicos. Quien nos ha contado que si nos vamos a esta parte de abajo del lobby, vamos a encontrar una puerta, que sería esta de aquí. No se ve ninguna otra puerta por acá. Y bueno, nos dice que si tocamos o hacemos clic varias veces la puerta, se va a abrir y nos va a dejar ver los ojos rojos de un personaje. Vamos a hacer clic.
Se movió mucho, pero no se abrió. Sigamos intentando. No se está abriendo. ¿Escucharon, amigos? ¿Por qué no se está abriendo? ¡Aquí está! Se está abriendo. Y aquí acabamos de ver los ojos de un personaje infectado. ¡Wow! Se alcanza a escuchar como el aullido de un lobo. Esto me recuerda una publicación que hizo Tenosflea de una imagen donde se ve Willow dentro de una celda. Pues este es uno de los easter eggs que nos ha dejado Tenosflea en el juego. Me pregunto qué más nos iremos a encontrar por acá. Pues con esto nos quedamos, amigos. Espero que hayan tenido un muy bonito día de San Valentín. No olviden apoyarme con un like y suscribirse para más videos como este. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Miren! ¡Se está volviendo a abrir! ¿De quiénes eran esos ojos infectados? Este es un gran misterio.